Muy buenas tardes, mi nombre es Irma, bienvenidos a otra clase de la Solución Pacífica. Estamos estudiando del manual de Construyendo Excelencia Moral de la Solución Pacífica. Estamos en el último capítulo y en la última clase de este gran manual. Y así que hoy vamos a terminar con este manual y esperamos continuar que nos sigan acompañando en los próximos manuales que estaremos cubriendo con ustedes. Les agradezco de antemano por haber estado conmigo todo este tiempo y con nosotros, ¿verdad? Ha sido ya más de un año que empezamos a cubrir este manual y estamos ya por terminarlo hoy. Entonces voy a comenzar donde terminamos la clase pasada y estábamos hablando de la caída de Enron. Enron era una corporación, una compañía muy grande en Estados Unidos y que tenía un gran número de obreros y también de inversionistas. Entonces, hubo fraude, se cometió desfalco y fraude en la corporación. Entonces, fue tan grande ese desfalco que el presidente de los Estados Unidos, en ese entonces George Bush, tuvo que hablar tocante a lo que estaba sucediendo. Y quiero cubrir lo que él explicó porque hablaba él muy claramente de lo que se requería, lo que era la responsabilidad corporativa. Y estamos hablando de esto porque estamos conectando nuestro carácter moral como seres humanos, como individuos, ¿verdad? Y cómo nuestro carácter moral sí afecta las vidas, no solo las nuestras y de nuestros seres queridos, pero sino también de toda una comunidad y toda una sociedad. Aquí vamos a ver donde el desfalco fueron ciertos ejecutivos, fueron un número pequeño, si queremos llamarlo así, que cometieron este desfalco y sin embargo afectaron vidas de más de 21,000 empleados, obradores y una multitud enorme de inversionistas. Entonces, el presidente George Bush empezó a dirigirse utilizó los medios de comunicación para expresar los pensamientos de él como líder de esta nación. Y dice, he llegado a esta capital financiera del mundo para hablar de un cierto reto a los mercados corporativos y a la falta de confianza donde estos están descansando. Los malos hechos que hasta ahora han sido descubiertos en algunos departamentos del aspecto corporativo americano están amenazando el bienestar de muchos obreros y muchos inversionistas. En este momento, la necesidad más grande de América son estos estándares éticos impuestos por leyes estrictas y mantenidas por líderes responsables. Entonces, quiero que tomemos nota de eso. Existen leyes que protegen los derechos de los inversionistas y de los trabajadores de una corporación. Sin embargo, estamos viendo que no es solamente tener leyes, sino si no se están siguiendo estas leyes, ¿verdad?, que el gobierno está estableciendo para protección de la comunidad, entonces van a seguir estos desfalcos y van a seguir estos problemas y van a seguir estas consecuencias. Que vimos muchas personas perdieron sus casas, perdieron sus coches, perdieron, pues claro, a consecuencia de haber perdido su empleo porque la corporación se declaró en bancarrota, no había dinero. Ciertos ejecutivos desembolsaron todo el dinero de esa corporación. Entonces dice, el presidente termina y dice, aún nuestra economía y nuestro país necesitan otra clase más, o sea, otra lección más de confianza en carácter y de confianza en conducta de todos nuestros líderes corporativos. Los líderes, los negociantes que son los líderes americanos se están debilitando. O sea, quiero que de verdad programemos eso en nuestra mente, porque él está diciendo, necesitamos otra lección más para aprender a tener esa confianza en el carácter y en la conducta de los líderes.
se supone, ¿verdad? O sea, que si de verdad entendemos lo que es el liderazgo positivo, que automáticamente estos líderes tendrían todas estas cualidades. Sin embargo, el punto de la solución pacífica es que la única manera que podemos tener todas estas cualidades y todas estos rasgos positivos es si se nos enseña. Porque podemos crear miles de leyes, como el gobierno ya está establecido en muchas leyes. Cada estado tiene sus propias leyes y luego el gobierno federal tiene más leyes. Sin embargo, los crímenes no disminuyen. Entonces, ¿por qué? Porque estamos diciendo, hay leyes de esto y hay leyes de esto, pero la mayoría de las veces no nos damos cuenta que rompimos o quebramos una ley hasta cuando ya no se nos está llevando a corte o se nos está arrestando. Y muchas veces sí sabemos que estamos quebrando una ley, pero muchas veces no entendíamos qué leyes existen ya. Entonces, no estoy justificando la conducta negativa de nadie. Estoy diciendo que por eso nuestro programa, la Solución Pacífica, es necesaria. Este programa es necesario no solamente para estudiantes o líderes de negocios, es para todas las personas, porque tenemos que saber cómo conducirnos y dirigirnos a nosotros mismos primero, antes de poder ser líderes de más personas. Pero empezamos con ser líderes de nosotros mismos, pero también quiero que nos veamos como líderes, que nos veamos como maestros, independientemente de nuestra profesión, independientemente de nuestra edad. Tenemos que entender la gran responsabilidad que recae sobre nosotros, que somos estudiantes de la Solución Pacífica, que somos maestros también de la Solución Pacífica. Somos maestros desde el momento que abrimos nuestro primer libro y tomamos nuestra primera lección, que empezamos a entender el carácter, la personalidad, qué impacto tienen, qué significa nuestras vidas y después qué consecuencias tienen no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de todas las personas en nuestra comunidad. Porque aquí estamos viendo que fueron unos cuantos líderes que no practicaron su ética profesional que deberían de haber tenido, como expresaba el presidente, pero no lo hicieron. Y a consecuencia de solo unos cuantos ejecutivos que no practicaron la responsabilidad, la ética profesional, que no practicaron el autocontrol, que no practicaron el tener esa preocupación o esa empatía por todo trabajador que estaba empleado en esa corporación, sino que ellos solamente pensaron en el bienestar suyo. Y la Solución Pacífica nos está entrenando a alejarnos de ese tipo de pensamiento y entender que nuestras acciones tienen consecuencias y esas consecuencias nos afectan no solo a nosotros, no solo al individuo cometiendo el acto, sino a las personas alrededor nuestro. En la página 196 continúa hablando, dando un resumen. Dice, ¿sabías que sin una economía fuerte la gente perdería sus trabajos? La gente sin trabajos no tiene ingresos y las personas que no tienen ingresos no pueden sostener sus necesidades básicas. O sea, esas son las consecuencias de un acto. O sea, de no tener, perder tu trabajo trae a consecuencias estos actos. ¿Qué significa esto? Esto significa que ellos no podrían comprar comida, ropa, que ellos no podrían pagar un lugar donde vivir. Y como resultado, los centros comerciales cerrarían, porque si no hay personas que vayan a comprar ropa, que vayan a comprar comida o que vayan a comprar comestibles, estos centros comerciales, mercados, restaurantes o hasta los cines de películas cerrarían. Si no hay personas que estén comprando los productos o los servicios, ese negocio cierra. Entonces dice, piensa en esto, si no tienes para comer, ¿cómo puedes pagar para ir al cine? O sea, es una pregunta que quiero que todos analicemos.
Dice, ¿estás planeando ir a la universidad? Sin ingresos, el dinero para pagar la inscripción no existe. Entonces, ¿cómo vamos a pagar para una? ¿Queremos ir a la universidad? ¿Cómo vamos a pagar para asistir a la universidad? Y una cosa más. La falta de ingresos también significa una pérdida de servicios médicos y seguros de vida. Así que no te enfermes. Y está la solución pacífica poniendo en nuestra mente las consecuencias de solamente un acto, de un evento que perdamos nuestro trabajo, las consecuencias de todo eso. Entonces, son válidos estos puntos que tenemos que internalizar para poder entender si yo cometo fraude, si yo no soy responsable, si yo no practico la ética, no solamente voy a afectar mi vida o no solamente yo voy a pagar las consecuencias de eso, sino que las personas a las que yo dirijo o por las que yo soy responsable también. Por ejemplo, si yo pierdo mi trabajo y no puedo pagar la renta o el alquiler de mi casa o mi coche, pues eso les afecta a mis hijos, le afecta a mi esposo, le afecta a mi mamá o a mi papá, con quien sea que yo viva o que dependan de mí, van a sufrir las consecuencias de mis actos. Entonces, la solución pacífica quiere que en todo momento estos pensamientos siempre estén recalcando en nuestra mente. En la página 197 dice, aquí está algo más para que pienses. En una encuesta recientemente, los estudiantes de una secundaria de preparatoria se sintieron que los eventos locales y los del mundo continuaban en su ritmo presente. El mundo sería, si continúan en el mismo ritmo, el mundo será totalmente agotado por el mal y el mal uso de sus recursos naturales y la devastación de las guerras, y quedará muy poco para que ellos puedan construir un futuro. Independientemente de la edad que ustedes tengan, quiero que analicen eso, porque hablamos frecuentemente aquí en la Solución Pacífica, porque parte de nuestro programa es el rasgo de carácter de ser educado. Entonces, hablamos mucho de los eventos que están sucediendo a través del mundo. O sea, las guerras, muchas veces, si no, porque no, aquí en los Estados Unidos podemos pensar, bueno, aquí no hay guerra, ¿verdad? Pero ahorita voy a hablar de una guerra que sucedió aquí, en este país. Pero ahorita sí hay guerras a través del mundo. Y si creemos que no impacta a los Estados Unidos porque no vemos que las bombas estén cayendo aquí, en nuestro país, entonces no entendemos totalmente las consecuencias de una guerra, porque una guerra, independientemente del país donde se esté peleando esa guerra o de los países involucrados en esa guerra, globalmente afecta la economía. O sea, quiere decir que aquí en los Estados Unidos nos va a afectar. Y ustedes pueden darse cuenta, si antes costaba $20 para llenar el tanque de gasolina de su coche, ahora es el doble. Estamos llegando a precios que nunca habíamos visto antes. O sea que sí, ¿y a causa de qué? Si podemos decir, bueno, aquí no hay guerra. No, pero las guerras que se están peleando a través del mundo impactan a la economía globalmente. Entonces dice, en la página 198, dice el carácter y el mundo. Hasta aquí has explorado cómo el carácter y sus elecciones de un individuo, sean responsables o irresponsables, honestos o deshonestos, ese efecto ondular afecta a familias, comunidades y hasta la economía. Pero ¿sabías que el carácter también juega un papel íntegro en cómo los grupos de personas dentro de la misma nación o entre naciones vecinas se comportan uno hacia el otro? No quiero yo crear controversia, pero quiero implantar una idea. Por ejemplo, hay guerras que se están peleando en diferentes países y hay personas que están huyendo de sus países por esos hechos, porque no hay seguridad, porque no hay trabajos, porque están viéndose en una necesidad
tanto económica como una necesidad de sentirse seguros, y están hasta arriesgando su vida para entrar a otro país para poder tener un trabajo, poder tener un lugar donde vivir y poder experimentar esa seguridad que en su país ya no tienen. Entonces, entran la consecuencia de estos movimientos, empiezan los países, espérate, pero es que no puedes entrar a mi país porque yo aquí tengo un límite. O sea, mis paisanos, mi pueblo, estoy apenas pudiendo mantener como un gobierno a lo que es mi país. Entonces, no puedo admitir 10,000, 20,000, 30,000 personas más. Pero esos son los números de personas que están huyendo de los diferentes países a consecuencias de estas guerras, a consecuencias de estas cosas que están sucediendo, donde las personas no se sienten a salvo, las personas no tienen empleo, las personas están perdiendo sus hogares. Entonces, muchas veces, si nosotros no estamos pasando por estas cosas en particular, puede ser difícil en entender el efecto ondular que causan estas guerras. Porque quizás nosotros seguimos viviendo en nuestra misma casa o seguimos teniendo nuestro mismo trabajo. Entonces, a veces no alcanzamos a totalmente entender el efecto ondular de estas guerras. Pero aquí voy a hablar, la solución pacífica nos va a educar un poco más acerca de esto. Estamos en la página 198, dice el carácter y el mundo. Dice, ambas historias, tanto pasadas como recientes, muestran que cuando grupos de personas tienen creencias que son fundamentalmente diferentes y no pueden encontrar una solución pacífica, ellos frecuentemente empiezan a interactuar sin respeto, sin consideración y sin compasión. Basta que ustedes abran alguna noticia en cualquier canal, medio de comunicación, y lean los comentarios de las personas. Va a haber de todo. Va a haber personas empáticas, personas que tienen mucha compasión porque ven lo que está sucediendo, y otras personas que dicen, porque no entienden, entonces dicen, pues eso es lo que se merecen, o eso pasa porque hicieron esto. O sea, justificando el comportamiento negativo de todo un país. O estamos juzgando las decisiones de un líder gubernamental. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque muchas veces no entendemos a un nivel personal todo esto que está sucediendo. Entonces, la solución pacífica dice, sin estas cualidades positivas, porque la compasión, la consideración y el respeto son cualidades positivas, son rasgos de carácter positivos. Dice, hasta las interacciones a un nivel nacional pueden ser de odio y antagonísticas. Eventualmente, esto los lleva a perder la confianza en el prójimo, y si se deja sin resolver, hasta la enemistad y la violencia en forma de guerra entre un país vecino con otro, o aún en una guerra civil, como la que pasamos aquí en América entre los años 1861 a 1865. Y se peleó la guerra civil aquí en Estados Unidos. Y esto es un ejemplo de cómo estas creencias conflictivas dentro de un mismo país o de una misma nación pueden resultar en agresión o guerra. Esta guerra tomó más de 600,000 vidas y destruyó propiedades evaluadas en $5 billones. Hay personas que todavía guardan resentimiento, que son descendientes de estas actividades, de esta guerra, que no pasó en el tiempo de ellos, pero han vivido consecuencias de estas guerras y no han podido en su mente sanar o en su corazón sanar todo este odio que todavía se propaga. Porque todavía hay personas que diferencian en estos ideales. Pero la solución pacífica dice esto.
La base para cualquier interacción es el respeto. O sea que podemos estar en desacuerdo en algún ideal, pero siempre si tomamos la estancia de pensar responsablemente, respetuosamente, compasivamente, entonces somos más aptos a ver la otra perspectiva, el otro lado de la moneda y quizás considerar, quizás yo estoy mal. O simplemente para resolver nuestras diferencias no hay que tener guerra, podemos resolverlas pacíficamente. Y créanlo o no, esto es posible a nivel global, pero tiene que empezar con uno mismo y así expandirse hacia nuestros líderes gubernamentales, ¿no? No lo puedo decir ahora. Ok, so, nuestros líderes de nuestros gobiernos internacionales, de los diferentes países, si ellos practicara la solución pacífica, buscaríamos la solución en vez de pensar que la solución es la guerra. Que estamos ahorita viendo, y como les digo, quizás digamos, bueno, aquí en Estados Unidos no están cayendo las bombas, pero estamos padeciendo las consecuencias de estas guerras. Como les digo, nos impacta en nuestra economía principalmente. Dice en la página 200, estamos hablando de intervenciones pacíficas. Dice, intervenciones pacíficas han incluido el llamado para el cese de fuego, que significa que ambas naciones estarían de acuerdo de parar, de dispararse uno al otro. Ese es el cesamiento de fuego. Entonces, cuando dos naciones practican, dice, ok, vamos a estar de acuerdo que por tal cantidad de tiempo no vamos a dispararnos uno al otro. Dice, ellos saben que en esa era de armamentos avanzados, en esta era de armamentos avanzados y de la tecnología nuclear, el odio entre las naciones podría ondular hacia afuera todavía aún más, amenazando la estabilidad y la paz del mundo entero. O sea, quiero que entendamos que los gobiernos están compuestos de personas, de individuos como usted y como yo. Si podemos propagar la idea de paz en vez de la guerra, entonces ya es un avance. Pero yo no puedo promover la paz mientras yo estoy practicando la guerra. Y yo puedo practicar guerra en mi hogar y pensar que cómo puedo obtener paz a nivel nacional si en mi propio hogar reina no la paz, sino el conflicto y la guerra. Quiero que hagamos estas conexiones porque nuestros líderes están recurriendo a la violencia, a la agresión y a la guerra para resolver estos problemas, estas diferencias entre países. Sin embargo, ellos dicen que esas guerras son necesarias para obtener finalmente la paz. Entonces, la solución pacífica nos encalca en nuestra mente que eso no es posible. No es posible tener violencia, agresión, guerra y que el resultado sea la paz. No puede ser. Entonces, si entendemos ese concepto a nivel personal, a nivel individual, entonces podemos impactar no solamente nuestras vidas, no solamente las vidas de las personas que nos rodean en nuestro hogar o en nuestra comunidad, sino a más grandes niveles. Es posible, y eso es lo que la solución pacífica quiere que entendamos, quiere que internalicemos y quiere que practiquemos. Dice, solo para que tú lo sepas, el reporte de conflictos armados desde el 2002 dice que existen actualmente, y este es una cifra que no está actualizada, pero se las voy a leer de todas maneras. Dice que existen conflictos, 37 conflictos en 30 países. Esos números son
desde el 2002 hasta el 2004 cuando este libro se publicó. O sea, que esos números han cambiado y no han bajado, han incrementado. Entonces dice, de los 37 conflictos, 27 de ellos o casi tres cuartos de ellos empezaron hace más de una década. O sea, quiere decir que hay países que están peleando guerras, conflictos, que llevan ahora más de 20 o 30 años y no ha cambiado la situación. Entonces, quiero que entendamos, si los líderes entendieran que la violencia obviamente no ha funcionado, porque hace 30 años empezaron una guerra con el propósito de finalmente obtener paz, pero 30 años después todavía están peleando. Entonces, lógico pensar que no está funcionando, ¿verdad? Pero muchas veces en nuestra mente damos vueltas y decimos, es que, ¿cuál es la solución entonces? Si no es la guerra, ¿cómo implementamos la paz? Y la solución pacífica nos va a dar aquí unos puntos finales. Dice, la fuerza del carácter no tiene nada que ver con la edad. Esto se encuentra en la página 200. Voy a repetir esa frase. La fuerza del carácter no tiene nada que ver con la edad. Podemos ser personas de 14, 15 años, 10 años, con una fortaleza de carácter moral fuerte, más fuerte que un adulto. O sea que tenemos, si estamos implementando todos los conceptos de la solución pacífica, independientemente de nuestra edad, podemos darnos cuenta que con el solo ejemplo nuestro podemos ir impactando. La solución pacífica dice que podemos cambiar el carácter de toda una sociedad, un individuo a la vez. Y no quiero que nunca se nos olvide esa frase, porque es cierto. Sí podemos cambiar el carácter entero de una sociedad, un individuo a la vez. Y quiero que sigamos siempre, que nunca nos dejemos vencer por lo que vemos alrededor nuestro, y que nos demos por vencido en practicar este excelente programa y estos excelentes conceptos. En la página 201 dice, ¿puede un carácter positivo realmente cambiar al mundo? La respuesta es, claro que sí. Vamos a tomar el rasgo de carácter manteniendo su palabra, su promesa, ser honestos y aplicarla al nivel nacional. Y así entenderemos que cuando los líderes de estas naciones estén de acuerdo en parar el fuego permanentemente, entonces vamos a poder cumplir con ser honestos y cumplir con nuestra palabra. Y como líderes, nos debemos esa responsabilidad no solo a las personas a las que dirigimos, sino a todo el mundo entero. País entre país, tenemos que aprender de que la violencia nunca va a traer paz. Entonces nosotros individualmente tenemos que ir aprendiendo a que cada solución que venga a nuestra mente sea pacífica y que la guerra deje de existir. Pero solo va a suceder eso, mis grandes amigos, cuando cada uno de nosotros practique la solución pacífica día a día en cada interacción. De nuevo les doy las gracias por haberme acompañado todo este tiempo y les pido su apoyo para seguir con nuestros próximos manuales. De verdad, quiero que tengan una excelente semana, una semana llena de paz y nos vemos pronto. Muchas gracias de nuevo.